Es momento de compartir con ustedes material generado por Camilo. Hace minutos nada más estuvo en el tablado de las Duranas. Hoy es viernes, hoy están casi todos los tablados abiertos. O sea, además de lo que está pasando en el Teatro de Verano, hay actividad en los barrios y están prácticamente todos los escenarios abiertos. Por lo tanto, es de orden compartir con ustedes este material generado por Camilo hace un ratito nomás en las Duranas. Buenas noches, Juanchi y Tania. Nos vinimos hasta las Duranas, hasta el tablado del Teatro de Verano de las Duranas, porque eso es un teatro de verano. Se acaba de bajar, primero que nada, agradecer por supuesto a Caboa, que me viste día tras día, noche tras noche, con estas pinchas espectaculares. Caboa está frente a la Plaza del Entrevero. Van caminando por 18, van a ver ahí el local de Caboa. Se acaba de bajar la murga de la comisión de las Duranas. ¡Oh! Estoy molestando la foto. Salgo en la foto. Vení, Camilo, vení, grande Camilo. Whisky. No, carnaval. Carnaval. Bueno, ahí está. Arriba era. Nosotros carajo. Bueno, ahí salió la foto, ¿qué? Salió. Perfecto, ahí. Nelly. A ustedes. Vamos. ¿Cómo te va, Nelly? Estaba hablando que se acababa de bajar la Simpiló, la murga de la comisión de las Duranas. Sí, el taller de la Simpiló. Ahí va. Taller Murga la Simpiló, le pusimos. Y esperamos a todos los vecinos que quieran venir, porque es un taller abierto. Y bueno, en cada actuación se va sumando gente. Pero son talleres que se dan durante el año en las Duranas. Durante el año. Nosotros hace 3 años que estamos y por eso, como es un taller, tenemos hace 3 años la misma, le vamos agregando la despedida, a la presenta. Están agregando canciones a poquito. Sí, y tenemos ya el primer cuplé, es todo sobre celular. Perfecto, pero ¿cómo invitamos a la gente a esto? ¿Cómo puede la gente del barrio o no del barrio venir a acercarse, sí, y preguntar? El vecino, la vecina, los vecinitos, porque no tenemos edad, que vengan, que tengan ganas de venir a una murga, o sea, de salir en una murga y bueno, está. Y aprender. Y aprender. Y hacer un lindo grupo. Y hacer un grupo, que eso es lo principal. Amigos y amigas. Ahí va, cada uno traemos nuestras mochilas. En la murga. De la vida. Y bueno, y en la murga también se habla, se plantean los temas que van pasando y todas esas cosas. El taller lo da Fernando Paleo. Fernando Paleo. De la Mojigata. Sí. Vinculado a la Mojigata. Vinculado ahí a la Mojigata y es una excelente persona. Gran profesor de murga. Sí. Y viene a través del TUM. ¿Esto es gratis? ¿O no? No, ahora, antes era gratis porque lo pagaba la comisión con los fondos que salían del carnaval. ¿Y ahora? Esto hay que informarle a la gente, decime todo. Hay gente ahí que está hace a punto dos años de anotarse. Hace 2 años que tenemos el escenario silenciado, todos sabemos, por la denuncia de un vecino. Entonces, como que no podemos alquilarlo ni nada y preferimos pagarle los profesores, seguir pagando los profesores a la escuela, que tampoco, como tienen música, le pagamos del TUM y vienen Ahora vamos a ordenarnos, Nelly, A partir de que no se puede alquilar el escenario, hubo que empezar a generar ingresos por otro lugar. Sí, que es ustedes pagando mes a mes. Una cuota que no debe ser demasiada. No, son 400 pesos por mes. 400 pesos por mes. 350 pesos por mes y puedes hacer un taller de murga. De murga. ¿Hay talleres de otras cosas? Sí, no, hay talleres. Hay talleres de todo acá en la Durana. Hay talleres gratis de teatro para niños y teatro para adultos y hay y jóvenes. Y hay también otros que se pagan, pero las cuotas no pasa de 350 pesos. Muy barato y muy accesible para todos, los vecinos y no vecinos, de cualquier edad. De cualquier edad, sí. Perfecto. Sí, totalmente. Bueno, Nelly, te tocó cantar ahí, tenías un solo en un momento. Tengo, pero hoy como no se hizo cuplé. Bien cantado, Nelly. Qué nervios cuando no te sale lo del cuplé, la otra vez cuando tú lo dijiste en un festejo. Cuando no te sale la primera parte, bravo, me pasó en Camacuá. ¿Yo dije eso? En algún reportaje que me hicieron. Perfecto. Bueno, Nelly, tenemos que ir cerrando. ¿Este tablado cuándo abre? ¿De jueves a domingos? El domingo de viernes a domingo. Este domingo es el último día. Así que a todos los vecinos apurarse a venir. 70 pesos la entrada, la cantina.
cantina es popular, es hecho de todos vecinos. La cantina son todos vecinos. Perfecto, Neri, muchas gracias, ¿eh? Dale. Vamos arriba. Nosotros lo dejamos con un poquito de las imágenes del acuerdo de tambores de... Ya te digo. Lo leo. La carpintera Ro. Y nos vemos en minutos del arbolito.